Entonces tenemos agua, tenemos latas de frijoles, tenemos barras de proteína, varios tipos de barras de granola, calcetines. Provisiones que pueden salvarle la vida a los inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona. Por eso, desde hace más de una década, voluntarios de la organización No Más Muertes han puesto agua, comida, ropa y cobijas en los senderos que utilizan los inmigrantes. Si podemos por lo menos salvar una vida, bueno, ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Ninguna persona necesita morir una muerte con tan sufrimiento. Después de una larga caminata, esos voluntarios llegan a un sitio donde días atrás habían dejado agua y comida. Habían más provisiones aquí y ahora vemos que han sido consumidas. Lo que para ellos significa que pudieron haberle salvado la vida a algún inmigrante. Así que abastecieron este sitio con más alimentos y agua, acompañados con mensajes de aliento. Debido a que la misión de estos jóvenes es preservar la vida de los inmigrantes, es que se oponen a la construcción del muro fronterizo que planea el presidente Donald Trump. Y es que para ellos, más seguridad fronteriza es sinónimo de más muertes en este desierto. Lo que hace es que empuja a gente a cruzar en lugares más remotos y más peligrosos. Además, ellos piensan que entre más deportaciones haga el gobierno, más personas van a intentar regresar para reencontrarse con sus seres queridos. La gente que dice que deben venir legalmente no entienden que no hay una manera que ellos pueden venir legalmente. Entonces lo que queda es la opción de cruzar el desierto. Y mientras haya seres humanos intentando cruzar este desierto, este grupo de jóvenes aseguran que continuarán viniendo para tratar de salvarlos, a pesar de las complicaciones que ellos también enfrentan. En Arizona, Rubén Pereira, Noticias Telemundo.